Señor Gobernador Regional de Junín. Señores ministro de Estado. Señores alcaldes. Hermanos agricultores de la Selva Central. Compañeros maestros. Jóvenes. Hermanos ronderos. Queridos compatriotas. Dignísima concurrencia. Hoy, como todos los días y como en cualquier rincón del país, el deber nos llama. Y le corresponde estar acá, en Perené, que en muchas luchas llegué y me quedé. Vine a compartir momentos de lucha con los maestros. Y qué bien haberme encontrado en este recorrido con muchos paisanos míos. Sé que acá también hay cajachos. Acá hay compañeros de diferentes rincones del país. Y sé que este pueblo hospitalario las trata muy bien. Porque la gente que ha venido acá no ha venido a hacer otra cosa sino a trabajar. Y en un pueblo que trabaja hay que darle lo que merece. Porque solamente trabajando se saca adelante a los pueblos. Solamente trabajando sacamos adelante al país. Pero no podemos entretenernos en otras cosas si no garantizamos la salud primero. Si no garantizamos la vida y la salud de los compatriotas. Y por eso el primer tramo durante asumiendo nuestro mandato es preocuparnos para combatir esta pandemia. Esta pandemia que ha llevado a muchos compatriotas, miles de peruanos, y no estamos libres de lo que pueda venir. Vendrán otras pandemias, pero metámonos a la cabeza que nuestra lucha tiene que ser siempre primero por garantizar la salud y la vida. Hay muchas familias huérfanas que han quedado. Hay muchos compatriotas que han quedado en la orfandad. Hagamos unidad en ese marco, que luego, por añadidura, y por derecho que le asiste a los compañeros del pueblo, tiene que ser. No hay necesidad de levantar muchas banderas o gritar. Yo vengo de esa cantera. Muchos años grité. Hoy, don Gritones, estamos en el gobierno y tenemos que ser la realidad de este pueblo. Tenemos que ser efectivos lo que tanto clamábamos en las calles. Y una de ellas es que acabo de llegar acá y acabo de tomar nota y acabo de agendar este sueño de Sangani para ser distrito, y la tenemos que hacer realidad porque es un clamor de este pueblo. De igual manera, ordeno acá ante el país al ministro de Energía y Minas e incorpore inmediatamente a Junín para la masificación del gas a esta región. Compañeros, todo pasa por una decisión política, y la decisión política la tenemos que hacer juntamente con el pueblo, y lo tenemos que seguir haciendo. Queridos compatriotas, en este marco, lo que tenemos que hacer hoy en día es darle todo el respaldo a nuestros hermanos agricultores. Desde que tuve uso de razón, mi padre me hizo coger una lampa, un zapapico, una palana, y desde horas de la mañana, desde tempranas horas, incluso de lunes a viernes, antes de ir a la escuela, tenía que estar en la chacra deservando una planta. Y luego de salir de la escuela, otra vez a la chacra. Los sábados igual, hasta los domingos también. Yo sé el sufrimiento, cómo es emprender, cómo es que tenemos que ganarnos ese pan con nuestro sudor. Y hemos luchado mucho en esa comunidad de Puña, cuando nos hemos tenido que organizar para hacer una trocha para que ingrese un carro a llevar la productividad. Y tenemos que, hoy en día, hacer unidad en el gabinete. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego no puede ir solo. Tiene que ir de la mano con el Ministerio de Transportes. Tiene que ir de la mano con otro ministerio. Y tiene que ir de la mano con el Ministerio de Educación. Para que nuestros hijos, nuestros niños, aprendan cómo es que sacamos adelante a la familia. Cómo trabajamos adelante en la chacra. Pero quiero comentarles algo. Cuando recién llegaba en la mañana, pedí al piloto, cuando estábamos llegando en el helicóptero, le digo, ¿sabe qué? Yo no voy a ir de frente a la reunión. Quiero recorrer este valle. Quiero ver el río. Y me di cuenta que del río a este lado están los consumidores, están los que comemos. Y del río a la otra banda está la chacra.
está el producto. Y no veo un puente. Solamente hay que trasladarla con una lanchita, con un botecito a la productividad. Señor gobernador, hagamos el puente que conecte la chacra con el pueblo. Con la finalidad de que los pueblos no estén aislados. Y eso tenemos que impulsarla, porque si no, de nada sirve sembrar, cultivar y cosechar y el producto se va a podrir en la chacra y no llega al mercado. De nada va a servir que implementemos un capital con la finalidad de que allá no llegue al mercado y no lleguen los abonos a tiempo. Entonces, urge la unidad, urge la integración de los pueblos y la olla tiene que estar anexada a la chacra también. ¿Produce el café? Sí, produce el café. Cacao. ¿Produce café? ¿Qué más produce? Muy bien, produce de todo. Producimos de todo, pero no todo, todo, ¿eh? Porque también, así como en otros pueblos, hay flagelos también. Compañeros, a nosotros nadie nos va a distraer. Nosotros venimos de luchas más cruentas. Venimos de luchas duras, como haber dormido en las calles, en las plazas. Compañeros, y hoy vengo a decirles también de que vamos a hacer un llamado nacional, a nivel nacional, para hacer una cruzada, para luchar contra los flagelos que han venido carcomiendo al país, como la delincuencia. Delincuentes y corruptos, chicos y grandes. Y hay que combatirla. Y por eso, queridos compañeros, vengo a decirles también que si a nuestro entorno existen algunas personalidades, existen personas comprobadas con cosas que no van en esa línea, también tenemos que corregirla inmediatamente. Queridos compatriotas, queridos hermanos, yo recorrí la región de Junín y voy a seguir recorriéndola, no solamente para la foto, ya lo dijimos ya. Yo agradezco al señor gobernador que llegó a Palacio y dijo, ¿sabe qué, señor presidente? Estamos acá como gobernador y hemos llegado también con los congresistas de la región, pero falta la reunión con los alcaldes provinciales y distritales para encaminar y destrabar los proyectos para que los alcaldes lleguen con las obras en escuelas, en postas médicas, en carreteras, a todo el pueblo y a toda la región de Junín. Queridos compañeros, pero también invoco y convoco para que no estemos aislados, no vayamos por nuestro lado. Es necesario que el pueblo estemos organizados. Los agricultores, es necesario tener impulsar la asociatividad para impulsar las cooperativas. Yo le decía al ministro de Desarrollo Agrario y Riego la mañana, yo soy agricultor. Yo saqué un préstamo el año pasado. Toqué las puertas del banco y me dieron un crédito. Vino la pandemia y acabó con todo. Hoy mi familia está en mal momento. Quise salir adelante, no puedo y sigo debiendo al banco. Me siguen llamando. Señor ministro, esos préstamos tenemos que otra vez reprogramarla y cobrarla solamente el capital a nuestros agricultores. Ya que se quede sin efecto el cobro de los intereses y una reprogramación para que nuestros agricultores ya oxigenen este trabajo y tengan la posibilidad de seguir adelante en este trabajo. Queridos compañeros, en ese sentido, no podemos trabajar aisladamente. El agricultor, nuestros hermanos, trabajamos, hacemos todo el esfuerzo para que nuestros hijos sigan adelante. Y nuestros jóvenes, cuando terminan la secundaria, decía el gobernador, y eso hemos constatado hoy en día cuando hemos caminado unos pasos, ¿a dónde van a estudiar? Los que tienen posibilidad y los que no la tienen, se quedan frustrados. Vamos a impulsar entonces, ¿de qué manera vamos a hacer efectiva? Impulsar la universidad que este pueblo y esta región y la selva central exige. Queridos compañeros, queridos hermanos, vamos a impulsar no solamente la tecnificación de la agricultura, sino también tener de la mano, a nosotros nos preocupa que no estemos llegando
en el menor, en el plazo posible. ¿Por qué? Porque así como los alcaldes, los gobernadores, se han visto frustrados por no haber cumplido con lo que se programó a los pueblos por la pandemia, pero también yo los invoco a ustedes que a la brevedad posible nos organicemos para recibir de una vez por todas este plan de la segunda reforma agraria. Créditos para los agricultores, semillas para los agricultores, tecnificación, apoyo técnico para todos nuestros agricultores que están esperando esta posibilidad. Pero la tenemos que hacer por pasos. Todo no va a llegar al mismo tiempo. Recién estamos 100 días en el gobierno. Y el pueblo nos ha pedido cuentas. Cuentas las hemos dado desde la región combativa de Ayacucho. Hay muchas cosas por hacer, pero nos hemos bajado para que estas cosas le hagamos llegar el informe a nivel nacional, lo que estamos haciendo. Pero también hay otros poderes del Estado, hay otros compañeros que están asumiendo, compatriotas que están asumiendo, que también es necesario que se informe al pueblo qué cosas se está haciendo por el país. En ese sentido, queridos compatriotas, venimos a decirles acá que hay todo el interés por parte del gobierno, no solamente para impulsar la segunda reforma agraria. Ayer se llevó a cabo un concurso de nombramientos para los maestros y tenemos lamentables informes. El día de hoy, llegando, voy a convocar al ministro de Educación para hacer las medidas correctivas inmediatamente. Primero es la salud, primero es la educación y luego la alimentación de nuestro pueblo. Queridos compañeros, el Fondo Agroperú, por ejemplo, registra más de 16.000 créditos vencidos. Y eso tenemos que darle atención para que se reprogramen estas deudas a los compañeros. Se ha hablado del seguro agrario. Necesitamos conversar con los dirigentes, con las personas expertas, para que de una vez por todas este seguro garantice al agricultor que esté en la punta del cerro, que esté en la chacra más lejana del país, a todos sin excepción. Por eso creemos importante que hay que destinar el presupuesto correspondiente para que ningún agricultor también tenga problemas de salubridad. Yo pido a ustedes, compañeros, a ustedes, como acá, que solamente, por ejemplo, en la provincia de Oxapán, Pasatipo y Chanchamayo, se están asegurando a 150.000 hectáreas, pudiendo asegurar los cultivos de arroz, cacao, café, frijol, grano seco, maíz amarillo duro, papa también produce acá, piña, plátano, rocoto, yuca, entre otros. Hay que traer la papa de Huancayo para acá para hacer el trueque con el café, con la piña. Compañeros, debo decirles de que no hay que descuidar una cosa importante. A ver, levante la mano. ¿Quién es la persona que últimamente ha sembrado un árbol? No me mientan, ¿ah? Eso falta, compañeros. Eso falta. No descuidemos nuestra zona. Miren cómo están las áreas. ¿Dónde está el árbol que han sembrado los que levantan la mano? Entonces, compañeros, seamos coherentes. Ustedes y nosotros vamos a reforestar las áreas libres. Vamos a recuperar los suelos. Le pedimos a la chacra que nos dé cultivos, pero también devolvámosle a la chacra lo que la chacra y el suelo pide. Estamos acabando con la tierra. Hoy tenemos ríos enfermos. También hay pueblos enfermos. Así como la sociedad está enferma porque no nos ordenamos. No ponemos también de nuestra parte. Yo llegué una vez a Perené juntamente con los maestros. Y un maestro de Perené en la misma plaza dijo: compañero, tenemos que desde el pueblo también, así como exigimos, tenemos que cumplir. Hagamos esta campaña masiva de reforestación, compañeros. Recuperemos nuestros suelos. En ese entender, creemos importante también que hay que impulsar el cuidado de la foresta y también de la fauna silvestre. Hagamos eso, compañeros. A partir del año 2022, desde Serfor, implementaremos en 9 departamentos del país el plan de inversión, fomento y gestión sostenible de la producción forestal en el Perú,
con un presupuesto total de 426 millones de soles y para los próximos 5 años, siendo la región de Junín una de nuestras, regiones más importantes en el, por el programa de importación de productos y también de cultivos, tenemos que impulsar este plan de reforestación responsable. Por eso, compañeros, en nuestro gobierno también vamos a trabajar con las organizaciones agrarias y las comunidades nativas con la finalidad de que, unida a las demás comunidades campesinas, priorizaremos las zonas de zonificación y ordenamiento forestal, manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques naturales. ¿Hay algún santuario en Junín? ¿Hay algún bosque de reserva? También. Pero también hay zonas y hay ríos enfermos. Compañeros, como el río Mantaro, como el río Tumbes, como el río Moche, que usted llega ahí, como antes decíamos, tirábamos el anzuelo, sacábamos un pez. Hoy tire un anzuelo de esos ríos, saca un zapato, saca una bolsa, saca otra cosa. ¿Quién ha enfermado eso? Y nuestras familias más abajo toman agua de ese río. Entonces, compañeros, tenemos que impulsar un desarrollo integral. Queridos compañeros y hermanos, vamos a ver de qué manera llevamos a cabo la promoción también de plantaciones forestales y comerciales con un presupuesto total estimado de cerca de 60 millones de soles, que le corresponde solamente a la región de Junín en este proyecto. Como ven, hermanos agricultores, estamos con ustedes y ustedes con este gobierno para ordenarnos. Vendremos siempre a supervisar y hacerle un seguimiento a los presupuestos que se dan a los pueblos. Hagamos las cosas bien, señor gobernador, señores alcaldes, queridos compatriotas. El presupuesto que se da, que llegue al agricultor, que llegue a la comunidad. Y no queremos tener falsas y tristes noticias o malos informes que a veces encontramos y decimos, hay estos problemas. Muchas veces se ha hecho seguimientos, tenemos gobernadores que están en otro lugar por malversación de fondos. Alcaldes también, ministros también, gobernadores también, presidentes también. Yo les pregunto, ¿se ha sancionado también a los empresarios, a las grandes empresas? Hay que corregir eso y por eso empezaremos. Porque en los actos de corrupción hay dos actores, el corruptor y el corrompido. Ambos tienen que pagar su pena. Por eso estamos acá, compañeros, para corregir, no solamente en el marco de corregir al país. Por eso, queridos compañeros, en el marco de esta segunda reforma agraria, en ese marco, invitamos a los compañeros para vayamos a conversar y ordenémonos, porque el Perú necesita grandes reformas, unas reformas estructurales. En esta segunda reforma agraria, no solamente hemos venido a ofrecer lo que corresponde al agro, sino también en cuanto al desarrollo de la masificación del gas y otros temas importantes que vamos a conversar con el gobernador regional y las autoridades. Queridos compañeros, por justicia, vamos a ver de que démosle al campo lo que el campo pide. Démosle a la chacra lo que la chacra pide. Démosle a los pueblos como la distritalización, como el ordenamiento, como la pacificación y como también luchar para que baje el costo del gas, el costo de los combustibles, el costo del pan, que esa es nuestra lucha, dar tranquilidad. Y desde acá, para concluir, hago un llamado a todos los empresarios y a la empresa privada del país, que en el marco de un ordenamiento, un diálogo y un acuerdo claro ante el país, invertamos en este país, que los empresarios y las empresas lleguen a esta zona, pero con reglas claras, como siempre hemos dicho. Ayer nos hemos reunido con empresarios y también con trabajadores y hemos quedado muy bien en este Consejo Nacional para ordenarnos y espero hacerlo también en forma descentralizada. Muchas gracias a todos ustedes, queridos hermanos agricultores, y esperamos de que los próximos días, y hemos venido también con una persona que anota, algunos compañeros que quieren agendar algunos temas ya por separado, a la parte posterior hay una persona que los va a atender para que
registre ustedes alguna visita que tengan, que los tengo que recibir en Palacio. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. ¡Viva el pueblo de Pichanaki! Muchas gracias, Junín. Muchas gracias a todas las autoridades.